a los dos futbolistas que tuvieron que salir porque realmente no estaban conscientes de las situaciones que estaban viviendo. Que hayan jugado tanto Iván como Kevin esos minutos mareados y con el resto del equipo intentando acompañar, la verdad que es algo que a mí me llena de orgullo de parte de los futbolistas. Y obviamente que tendremos que corregir el tema de las tarjetas, es algo que a ningún equipo le gusta que le expulsen los futbolistas, pero bueno, dentro de esa cosa que fue negativa, estos chicos supieron suplirlo con otras cuestiones y eso para mí es muy importante. Julio, también acá al fondo, para Muy Independiente, estamos en vivo. Quiero preguntarte en qué lugar posicionás este empate 0-0 desde tu llegada en Independiente. Tú tuviste un arranque quizás complejo también a nivel resultados. El equipo mostró una franca levantada después de San Lorenzo y hoy le llega este partido también pensando en una semana compleja como esta que tiene Copa Argentina y que tiene River por delante. ¿En qué lugar ubicás este 0-0 de tu ciclo? No. En la fecha que tocó. Ese es el lugar, un partido más que los chicos lo pudieron resolver dentro del campo con mucho coraje y con mucha valentía. Es simplemente eso. Acá Julio Tobias Petraca para Pasión Roja. Estamos en vivo AM1380. Quiero preguntarte, este partido, hablaste de proceso cuando llegaste a Independiente. ¿Cómo colocás este partido? ¿Se pudo avanzar más de lo normal por cómo cambió el equipo? Fue un partido muy complejo y bueno, hasta la adversidad tuviste que cambiar dentro del campo de juego. Mirá, yo creo que los chicos hoy fueron muy, pero muy inteligentes. Resolvieron ellos dentro del campo situaciones complejas de acuerdo a... A ver, la expulsión es una expulsión y una inferioridad numérica que ya la pudieron resolver. Pero también eran situaciones complejas de jugar con dos compañeros que estaban golpeados, que realmente estaban mareados. De hecho, hay una pelota parada que él tiene que marcar Luna, que habitualmente no es uno de los futbolistas que marca, y marcó y emparejó con un futbolista de ellos de buena talla, y son situaciones que las resolvieron muy bien. Eso habla de madurez, eso habla de inteligencia, y eso para mí siempre es un paso adelante. Cuando los futbolistas son inteligentes, siempre es importante. Julio, Julio, buenas tardes. Iván Levato para Rock and Gol, para La Caldera del Diablo y para Solo Rojo Transmisión. Preguntarte dos cositas. La primera, ¿qué valor tiene este punto para vos de visitante ante Racing y con lo que se dio la situación de las expulsiones? Y también, ¿qué le dijiste en el entretiempo al equipo, no? Para afrontar lo que quedaba del partido con un hombre menos. El valor es un punto. Ni más ni menos que eso. No hay condición, no hay rival. Es un punto. A la larga, en la tabla suma uno. Y bueno, y también nos llevamos un par de puntos más que no nos van a contar en la tabla. Lamentablemente. Y también lamentable por los chicos. Yo creo que ahora estaban mejor. En el entretiempo sí estaban realmente muy golpeados. Bueno, ya está. Nada puntual. Son ellos los que resuelven dentro del campo. Que tengan tranquilidad y que jueguen inteligentemente, nada más. Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Jeremías Rocha para el medio deportivo 11 contra 11. Quería consultarte cómo terminó el plantel desde lo físico, porque una temprana expulsión tuvo que forzar al equipo a hacer un desgaste más todavía para poder terminar el partido. Gracias. Yo los vi bien. Terminaron cansados, pero yo los vi bien. Los vi bien dentro del campo, ¿no? Después, la verdad que me imagino que mañana no se podrán mover y que estarán con mucha fatiga y mucho cansancio, pero la evaluación mía es que con un jugador menos y con dos jugadores menos, todos corrían, todos se esforzaban, todos llegaban y pudieron suplir una inferioridad, primero de un futbolista y después de dos futbolistas. La verdad que desde lo físico los vi muy bien. Seguramente a partir de mañana, pasado, empezaremos a evaluar cómo ha terminado cada uno, pero... los vi muy bien físicamente. Cansado como yo también, yo estoy muy cansado. Julio, ¿viste cómo es? Parece que uno corre al lado de ellos cuando pasen este tipo de situaciones, aunque no me muevo, ¿eh? Pero bueno, es así.
Julio, acá Facundo López para Pasión Diabólica. Mi pregunta es para vos, desde lo personal, ¿cómo viviste tu primer clásico como entrenador de Independiente? ¿Cómo viviste el partido? La verdad que soy de vivir la mayoría de los partidos con una tranquilidad y una serenidad que por lo menos intento demostrar. Sí que la verdad que tenía una responsabilidad muy grande para este partido, pero no hablo de una responsabilidad de ganar o no, de cómo era el partido, sí por el apoyo de la gente. La verdad que nos lo hicieron saber ayer, me lo hicieron saber la gente que me crucé en la semana, en todos los lugares, ese apoyo, esa impronta del hincha de Independiente de decirnos: estamos con ustedes, vayan y hagan lo suyo. Y la verdad que era muy grande la responsabilidad, porque el cariño y lo que la gente nos transmitió en estos días era algo que nos estaba acompañando y era algo que realmente lo teníamos que vivir. Y la verdad que los chicos lo pudieron representar en buena forma. Julio, buenas noches. Carolina González para Gol de Vestuario. Bueno, consultarte cómo estás, cómo lo viviste, recién decías, ¿no?, que te daban otra vez ganas de ingresar al campo de juego. Y consultarte por la figura de Rodrigo Rey. ¿Qué tan tranquilo te deja tenerlo en tu equipo? La verdad que no sé si fue figura Rodrigo. Yo me gusta destacar al equipo. Hoy Rodrigo tuvo algunas atajadas buenas, pero había superioridad en numérica que ellos hacían. Nosotros analizamos el equipo rival y ellos hacían superioridad numérica con Carbonero y Rojas, que hoy no jugó, con Martirena y Juanfer, con Martirena y Roger, y hacían mucha superioridad en numérica por banda. Realmente tenían jugadores que habilitan bien y que pasan bien el balón, y la verdad que en los minutos en los que ellos se quedaron con un futbolista de más, nosotros pudimos neutralizar esas superioridades, que las pudieron lograr en la mayoría de los partidos contra otros equipos. Así que el que los futbolistas de Independiente hoy hayan podido neutralizar esas cosas buenas que tenía el equipo rival, sinceramente creo que la figura ha sido el equipo, el funcionamiento colectivo. Pero sí, obviamente que tener a Rodri nos da una tranquilidad muy grande por cómo es y lo que representa en el arco Independiente. Julio, acá, buenas noches. Santiago Moreno para Aroma Deportivo y la voz del Diablo. Bueno, la semana pasada Joaquín Lazo justamente habló y dijo: si somos un equipo tranquilo, somos uno más, pero si apretamos los dientes, somos un equipo guerrero. ¿Sentís que hoy plantearon un partido en el segundo tiempo más desde el corazón que desde el funcionamiento? ¿Y qué mensaje le dejás al hincha Independiente, que tiene una semana cargadita? Se viene Godoy Cruz y se viene arriba. Primero que lo que vos nos mencionás, que dijo Joaquín, es algo que uno pretende que suceda siempre. Que el futbolista pueda dar el máximo de sus posibilidades para que el colectivo todos sumemos y estemos un poquito más. Sí, si uno da acá, el otro da acá, el otro da acá y el otro da un poquito más, cuando hay dos o tres o cuatro o cinco futbolistas que no dan su tope, el rendimiento baja. Pero bueno, realmente este equipo lo está haciendo, lo está logrando, está forzándose cada día más, y los futbolistas cada día van un poco más en busca de su límite, y eso es algo que a mí me llena de orgullo. Y en cuanto a la próxima pregunta, decirle al hincha Independiente que lo que va a ver es lo que está viendo en el campo. Podremos ganar, podremos empatar, podremos perder, pero el corazón lo vamos a dar. Vamos a hacer lo mejor que tenemos, vamos a proponer cosas buenas y vamos a intentar que las cosas sucedan, porque las vamos a buscar. Es eso lo que prometemos y ese es el mensaje. Mucho esfuerzo, mucho trabajo y un equipo que pueda competir. Sí, es verdad que por ahí no tenemos las luces que uno desearía o que el hincha desearía tener, pero en todo lo otro vamos a hacer todo lo posible para representar a la institución. Julio, acá, Axel Barrio para Clave del Sur. Lograste que tu equipo solo reciba un gol en los últimos 6 partidos ante Independiente, Rivadavia y Mendoza, y hace que los rivales
parece que tiene que forzarse el doble para meter un gol Independiente porque tiene una defensa muy buena. Te quería preguntar si, como terminaste los dos partidos con Central y con línea de 5, sacando las expulsiones, si eso se puede ver ya de entrada en los próximos partidos, lo trabajás en la semana, y también qué valor le das a esa defensa. No, lo de la línea de 5 es algo que puede surgir. Yo siempre lo dije, nosotros nos adaptamos a los futbolistas que tenemos. Pero bueno, es alguna situación puntual en la cual la podemos utilizar, como la hemos utilizado en dos o tres oportunidades. En alguna oportunidad la hemos utilizado con Iván, formando la línea de tres por detrás, por delante, saliendo cuando jugábamos contra dos delanteros centro. Hoy, producto de tener un futbolista menos y enfrentar a un rival que, como te decía, hace muchas superioridades por banda, creí o consideré necesario armarla con tres centrales para, con uno menos, evitar ese fuerte que tiene el equipo rival del ataque por banda. Pero es una herramienta más a utilizar y que la utilizaremos en el momento que sea necesario. Julio, acá Rodrigo López para Independiente Rey Copero, acá al medio. Más allá del análisis, más allá del resultado, ¿qué partido esperabas, no? Desde la previa, ¿qué clásico esperabas? Analizando hasta la expulsión de Damián Pérez. La verdad que esperaba un partido duro, con un rival de mucha jerarquía, de mucho fuste. Sin lugar a dudas, Racing está River, hoy está River, está Boca y Racing, en los equipos que más invirtieron en el último año en armar sus equipos. Son los podemos sumar a Talleres si quieren, pero son los equipos que más invirtieron, o sea que son los que más responsabilidades tienen de lograr cosas importantes, porque cuando vos invertís podés traer al futbolista que vos deseás, al que vos querés y de la jerarquía que vos querés y vos pretendés. Eso también te da una responsabilidad diferente al del resto de los equipos. Entonces sabíamos que nos enfrentábamos a uno de los equipos que mayor jerarquía tenía, pero también confiábamos mucho en lo que nosotros podíamos hacer y que le podríamos hacer daño. Lamentablemente, no nos pudimos acomodar nunca en los primeros minutos. Sabíamos que en los primeros minutos iban a ser de esa magnitud y que con el correr del tiempo nosotros nos íbamos a poder acomodar, especialmente atacarlos por las bandas y tirarle muchos centros al área. De hecho, hoy Costa cambió. Nosotros habíamos leído que el equipo rival jugaba con Di Cesare, Quirós. Generalmente armaban por ahí la línea del 5 con Sosa metiéndose entre medio de los centrales, pero que era un equipo que tenía mucha dificultad en todo lo que eran los centros laterales y todas las pelotas frontales a los delanteros centros. Cambió, lo puso a Sigali, lo puso a Quirós, mejoró esa faceta, pero nosotros considerábamos que podíamos hacerle daño con el paso de los minutos buscando esa arma. Al quedar con uno menos es como que se nos hizo cuesta arriba poder encontrar ese funcionamiento de poder llevar la pelota a las bandas. Al mismo tiempo, los otros inconvenientes que tuvimos no nos permitieron realizar el plan que nosotros habíamos venido a buscar. Pero la verdad que nos encontramos con un rival duro, pero bueno, la verdad que los chicos hoy hicieron un trabajo formidable, mucho mejor incluso cuando quedamos con uno menos y le cortamos todos los caminos al equipo rival. Macari, buenas noches. Bueno, estamos en vivo para Proyecto Fútbol M890. Quería consultarte porque hay quienes tienen filosofía dentro del fútbol que se arman los equipos de atrás hacia adelante. Vos quizás en la parte defensiva ya lo tenés más o menos resuelto, pero ¿qué crees que le está faltando a este Independiente para también ser un equipo goleador? Un equipo que convierta, un equipo que salga a ganar. Es cierto que venís de dos triunfos, pero que pueda convertir más goles, quizás se destape Ábalos, los delanteros de Independiente, los volantes. Y preguntarte después puntual también por el no ingreso de Canelo, cómo está, cómo lo ves, qué pensaste, por qué no ingresó quizás en el segundo tiempo para acompañar a Maestro Puig y darle un poquito más de fuerza o de peso ofensivo a este Independiente. La primera es trabajo. Seguir trabajando, seguir buscando lo que son las asociaciones por banda. Buscar alternativas diferentes para poder atacar por las bandas, por el centro y poder ser un poquito más eficientes y eficaces a la hora de la finalización.
Hoy no sucedió. En los partidos anteriores sí nos posicionábamos bien y nos faltó un poquito de jerarquía en la toma de decisión para finalizar. Cuando vos me haces la pregunta de Canelo, yo te pregunto. Vos me decís, ¿por qué no lo pusiste a Canelo para que lo acompañe a Puch? ¿Sí? Y yo te digo, ¿cómo carajo lo defendemos a Racing? Está bien, pero con uno menos, desde los 20 minutos, y vos me decís, ¿por qué no fuiste un poquito más ofensivo? ¿Y por qué me preguntás por Canelo y no por el resto de los futbolistas? Porque Canelo ha hecho, por ejemplo, un buen partido acá en el último clásico, porque es un jugador que puede dar velocidad al equipo. Maestro Puch. Pusimos a Maestro Puch para que le dé velocidad. Teníamos que poner uno solo. Desde mi punto de vista, ¿eh? Por eso te pregunto cómo lo... Pará, porque vos lo mejor en tu análisis, vos me decís, lo hubiera puesto, y es valedero, ¿eh? Lo hubiera puesto a Maestro Puch y a Canelo, y bueno, es valedero. Pero yo la verdad que lo vi que no podíamos defenderlo con uno solo, con un interno menos, perdón. Y nosotros al armar la línea de 5 neutralizábamos los ataques por banda y con los 3 internos bloqueábamos a los 3 internos de ellos, y uno de los internos siempre iba a la ayuda para los 2 versus 1 que ellos no hacían en banda. Entonces este salía, los otros basculaban. Cuando iba al otro lado, salía este y el otro basculaba. Si nosotros hubiéramos puesto 2 futbolistas más en ataque, hubiéramos quedado 2-2. Y estas superioridades que ellos hacían en banda no iban a llegar nunca a recorrer los internos nuestros. Entonces fue pura y exclusivamente táctico. Y lo de Canelo viene de una lesión, está bien, y hay un montón de futbolistas que están bien y no les toca. Porque lamentablemente mi profesión, porque también digo lamentable, porque a mí me duele dejar a futbolistas afuera, hay que elegir primero 11, primero hay que elegir 23 concentrados, después hay que elegir 11 futbolistas, y después hay que realizar los cambios de acuerdo a lo que uno considera. Y muchas veces estoy dejando afuera o sin participación a futbolistas que hacen todo muy bien para estar. Te puedo nombrar a Johnny Quiñones. Te puedo nombrar a Miles, Mancu, Sporle, que hoy le tocó, pero está haciendo todo bárbaro. Salle, que hoy no fue ni convocado. Y Miles. Cuestión de elección, de toma de decisiones, de análisis, de ver qué, cuál y cómo, para qué momento determinado. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, gracias a todos.